El día de hoy, amigos, fue el podcast de Willy Rex y vamos a ir brevemente con todos los temas. Bueno, vamos a dividirlo por video porque tampoco vamos a juntar el tema de la Elite con el tema Gref y tema Ballestax y todo esto. Empezamos con el tema de Ballestax, la respuesta de por qué llegaron a distanciarse, el motivo por el cual pues muchos estuvieron por años preguntando tanto a Stax como a Willy por qué no colaboraban, y ya con el tiempo pues parece ser que la boda de Willy les unió nuevamente. Pero bueno, vamos a comenzar el porqué, y creo que la razón es absurda, no es un tema bomba, por lo que comenzamos, vamos al grano. Primera directa ya. A ver, esto nunca lo he explicado porque es, yo creo, tan ridículo, no sé si Fran lo habrá llegado a explicar, pero bueno, aquella se me ha vuelto a llevar muy bien. Fue tan ridículo, fue nada, una serie de cosas que todo desencadenó en que nos peleamos por una barbacoa. Y dirás, ¿cómo que por una barbacoa? Nada, pues llegó un momento en el que yo estaba mis padres por aquí por Andorra y llegamos a, bueno, a un sitio a comer que decían mis padres, bueno, se iba muy bien, ¿no? Porque Fran, pues al final se ha criado, no conmigo, pero hemos estado muchos sitios juntos, mis padres con su madre y demás, nos llevamos muy bien. De hecho, quedan mis padres con su madre, o sea, súper bien. Y de repente, pues, en un momento, pues, mañana barbacoa, yo dije, no puedo. Que sí, venga, además Fran es muy de llamarte y decirte, hoy vamos a la tarde a tomar algo. Y dices, que no puedo, ¿sabes? Porque él vive, que en otro fluye, en otro tiempo, ¿no? Y en ese momento pues dije que no puedo. Y por esa tontería de que no llegué a ir a la barbacoa y él se me quería que fuese, pues ahí yo dije que no voy por mis narices, que no voy. Y él dijo que sí. Y por eso, plan, ahí dejamos de hablarnos. Lo típico que te enfadas con tu amigo 10 horas, pero se nos hizo bola y cada uno más orgulloso que el otro. Y al final, pues, años. ¿Y cómo sea para que luego, o sea, después fue de la punta del iceberg? Claro, entiendo que habrían algunas cosas de fondo, no hace falta contarlas. El desenlace final, digamos, lo que desencadenó todo esto fue la barbacoa, dichosa barbacoa. Y te iba a preguntar cómo años después decidís volver a reconciliaros y volver a estar de buenas. ¿Cómo se da eso? Bueno, hay que decir que yo ya justo después me fui a Nueva York y él me llamó una vez y hablamos y nos quedamos, bueno, pues sin más, ¿no? A cada uno por un lado, pero él tuvo ese acercamiento y en su momento estaba, pues me había ido a Nueva York y estaba en otro momento, ¿no? Y luego ya justo fue, pues, antes de casarme yo, empezamos a hablar como los meses de antes y ya hasta el 10 días antes que le dije me voy a casar, me gustaría que vinieras a la boda. Y vino, y le vi por primera vez ahí. Qué bonito, ¿eh? Lo que hace el amor, ¿eh? Sí, ¿verdad? No. Me hizo mucha ilusión, la verdad, que viniese. Hombre, a ver, es un amigo tuyo toda la vida, como para luego no invitarlo a la boda. Pero lo avisé muy poco, lo avisé 10 días antes. Bueno, él avisaba la tarde de antes, ¿no? Esa misma tarde avisaba. Una semana antes o algo así y vino. Bueno, aquí lo que les unió fue el tema de la boda que tuvo Willy Rex, ¿no? Pues invitó a Stax y él asistió, cosa que fue bastante bonita de su parte. A ver, ojo, lo que aquí comenta Willy Rex, porque yo también tengo mis dudas. O sea, ¿ustedes realmente creen que esta es la razón por la que se pelearon por la barbacoa? Como comenta aquí, es la punta del iceberg. O sea, que ya habían pasado cosas antes, pero eso ya fue la gota que derramó el vaso. O sea, puede que realmente haya otras cosas que no quiera contar Willy Rex. Pero bueno, ya hice el tema, ¿no? La discusión fue absurda. Muchos se pensaron que pues era por una pues chica, pero en realidad no es así, porque creo que Stax ya tiene su novia de hace muchos años, ¿no? Y yo qué sé, mil de razones más. Típica pelea absurda de niños, ¿no? Después de todo esto se ponen a jugar videojueguitos, así que tampoco esperé mucho. Pero ahí está, amigos, la respuesta por una barbacoa. Bully Rex no asistió y pues ahí está. Y ahora sí, pasando con el tema que creo que interesa mucho, es el tema Gref, el tema Sigo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Willy Rex, porque también ha retado a Gref a un cara a cara, el cual ya Gref ha reaccionado y lo hemos visto en un video anterior de este canal, ¿no? En el que, bueno, Gref pues estaba en directo y Delox de la entrevista le donó a Gref diciéndole que le había escrito por WhatsApp y todo el tema. Vamos a ver qué dice Willy Rex. Un resumen, que siempre pueden ir a ver el video original, el directo, el podcast que diga, y pues, guay. Aprovecha el bug, que yo a día de hoy lo sigo diciendo. Es como algo que ha quedado en el ADN de todos los que nos criamos viendo tus vídeos. Luego está el Sigo. Esa polémica, yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes, fue viral, no lo siguiente. ¿Qué pasa para que un ser de luz como tú se le cruce en los cables y digas, hoy voy a papear a Gref como nunca lo ha hecho nadie? A ver, yo creo que aquí lo que ocurrió fue, te digo, o sea, yo a Gref, o sea, es una persona que he apreciado mucho y ha venido aquí, estaba en mi casa, muchísimo tiempo, le he ayudado, o sea, en todo. De hecho, ese mismo día, cuando le puse todo en Twitter, ¿no? Bueno, fue un momento en el que ya exploté. Exploté porque, bueno, siempre le gusta. Es pico, yo había quedado con él un acuerdo hacía años de, oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas. Y él seguía, y seguía, y seguía. Y no sé qué fue, una foto, no sé qué fue en ese momento. Creo que fue el torneo ese, con Illo Juan, Stax. El torneo que hicimos. Hacía poco había habido lo de que fuimos a grabar, no sé qué, de Among Us, que para el Rewind. Fui a grabarlo, a pesar de que no me llevaba demasiado bien.
Pero él siempre como le gusta estirar, ¿no? Y yo un momento en el que dije, pues ya está, hasta aquí, ¿no? Y le puse todo. Y esto luego lo borré. O sea, fue algo que la gente igual lo tiene ahí en la cabeza, pero estos tweets no existen. Y yo los borré unas horas después porque me habló por WhatsApp y me dijo algo así como, oye, ¿te has pasado, no? Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira. Y me dijo, te has pasado. Le he dicho, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Y me dijo, bueno, yo creo que esto nada no tocaba y tal, no sé qué. Le dije, bueno, si quieres lo quito, si te molesta, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Y nada, o sea, es decir, yo es que no tengo nada en contra suyo. Es decir, todo lo que le he puesto es verdad. Pero claro, si me estás tocando los huevos y yo no te he dicho nada y solo te he dicho que cada uno por su lado, pues llega un momento en el que exploto. A él lo que le hubiese gustado igual, entiendo yo, por su forma de ser es que le conteste y picarnos un momento y luego llevarnos bien unas semanas y luego otra vez, no sé. Pero yo no, yo es que no me meto con la gente porque no quiero que, no. Que haga nada. Y ahora tenemos el momento en el que Delox le pregunta a Ulrex si él es capaz de hacer un cara a cara con Greff, algo similar a lo que se vio con Nimue y Dallas, ¿no? En el debate, pues, bastante popular. Un video que tiene más de 2 millones de visitas, un desenlace creo bastante bueno entre estos dos protagonistas de la polémica esta del Coscubot y todo, bla bla bla. Pues yo creo que sería un buen momento para que Ulrex y Greff dejaran en claro las cosas y haya un buen cierre, haya buen rollo, ¿no? Porque la gente se cree que aquí los dos se van a ver para darse de madrazos y no es así, pero es para que hagan una charla, capaz se sueltan una que otra verdad, pero al final, pues, buen rollo y ahí está. Vamos a ver qué respondió Willy. ¿Tú te atreverías a hacer un cara a cara con Greff? Sí, o sea, que todo lo que le dije se lo puedo volver a decir. O sea, lo harías... No me puedo poner la cara colorada de nada. Pero lo harías grabado, digo. Grabado, pues... No sé, o sea, no creo que haga falta, ¿no? Pero si hace falta que me... O sea, es decir, yo me muevo por la vida en la que no quiero que nadie me diga... Me pueda poner la cara roja, ¿sabes? Que alguien me pueda decir, oye, me has hecho esto. O aquí me has fastidiado o me la has liado aquí. Es que yo creo que nadie me puede decir esto. Yo ahí la dejo. La invitación está ahí. Sí, si alguien se anima, ¿vale? Si alguien se anima, Greff, ¿vale? Y ahí te dejo la oportunidad. No, ya, igual, si puede colaborar con Ibai... A ti te encanta, o sea, tú eres el amante, que eso sería increíble. Yo estoy así, yo estoy cachondo. Que entre Greff, dice Willy. Cómo se nota que ha visto el podcast, ¿no? De cuando Delox dice que entre Dallas, ¿no? Pero bueno, amigos, ahí está. La invitación está para de Greff. Él dijo que se iba a ver el podcast. Me imagino que ya lo verá, pues, fuera de stream. Y vamos a ver si es que se hace realidad este crossover épico. Porque, bueno, a ver, hay cosas que Willy ha dicho en este podcast que me han parecido bastante curiosas. Por ejemplo, de que se va a jugar pádel con Mike Crack. Y cuando la gente dice, Willy, es mejor que Mike Crack. No, Mike Crack, Willy, yo qué sé, se ponen a hacer así peleas entre fandom y al final los dos se llevan de putísima madre. ¿Cómo es la vida, no, amigos? Las pocas cosas que sabemos, bro.